Vamos cantores, mi pueblo está pidiendo que cantes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Como si fuera un gualicho en ese reducto nuestro, me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Cancionero de mi tierra, cantos que lleva esperanza. Buenas noches, solamente me tomo aquí en vivo con el... no vamos a hacer porque ahora es como el sábado pasado. Ahora vas a seguir con el turismo de carretera, el turismo mejorado, el turismo regional. Tantos turismos, un montón, ¿no? Regionales. Estamos transitando las categorías regionales. El invitado acá, Miguel Petrosina. Y, por supuesto, Sergio. Bueno, Sergio, arranque usted, pues estoy sordo. Ahora el mes que fin de año. Bueno. Muy acá bien. Están los protagonistas del turismo de carretera. ¿Qué es lo que decíamos? Turismo de carretera, ¿no? No, este es el regional, claro. Y este es zonal acá, vamos claro, a decirlo claro. Que... No, pero todos provienen del turismo carretera. Sí, son pequeños. Van derivando. Van derivando. Categorías menores, digamos. Son menores, son como quien dice, escalones antes de llegar. Sí, seguro. Que uno los hace, otros no. Nosotros empezamos en diciembre, por ahí, con Pocholo, Fulco, o sea, el turismo carretera de la época el gran de Pocholo, de Raúl. Sí. Empezamos a hacer un programa un poco de historia, digamos, de nuestro automovilismo. Sí, historia también. Y después, bueno, fue derivando, el grupo también ayudó mucho en ese sentido a poder, brindarles el espacio a todos ustedes, que son los verdaderos protagonistas, digamos. A ver, desde ya, muchísimas gracias. Tito, ahora que estamos charlando de Tito, que es historiador, él siempre me decía cuando empezamos que nunca se dio a nadie a hacer la historia del turismo carretera del antiguo y del de ahora. Sí, o sea, darle la idea darle, empezó con promocionar el automovilismo. Pues seguimos evolucionando y cada vez encontramos más pilotos, preparadores, muchas cosas. Sí, ante todo, vamos a decir, yo quiero agradecerles a ustedes por el espacio que nos dan. Y poder contarle a la gente que lo que hicimos, entre comillas, lo que pudimos representando a nuestra ciudad. Digo que a la gente le debe gustar porque yo recuerdo esas carreras de la Vuelta a Salto, eran miles y miles y miles de personas en la esquina. Sí, yo no era nacido, pero bueno. Claro, era un espectáculo maravilloso. Y bueno, por los comentarios, sí, que era muy lindo. 17 años, era cadete de bomberos y me llevaban ahí con el jefe de batallón. Pero no sabía lo que era eso. La curva de la cooperativa acá. Sí. Mamma mía. El ruido de los autos se escuchaba del pueblo cuando venían. Meta rebaja y rebaja venían. Sí, sí. Pero ellos caminaban 200 kilómetros por hora. Sí, caminaban más que ahora. Y una ruedita así tenían. Sí, parecían ruedas de bicicleta y iban más fuerte que ahora casi. Bueno, a ver si es que vamos a comenzar. Bueno, a ver, Petete, la pregunta, yo te digo Petete, el Tata Volador, en el ambiente automovilístico sos el Tata Volador. No, totalmente, no hay problema. Ahora, cuando comencemos a ver las fotos, contanos más o menos qué año empezaste, qué fue lo que te motivó a subirte a un auto de carrera, o sea, más allá de que te gustara, pero... Sí, siempre fue, vamos a decir, una pasión el auto de carrera, lo que es el deporte motor. Exacto. Mucho antes de que esta foto que estamos viendo ahora, en el taller del Gordo Vila, que se preparaba el auto de Miguel Guerrieri, del Popi, yo iba, trabajaba con ellos, ayudaba, y bueno, ya de ahí empezó más las ganas, el entusiasmo por lo que es el automovilismo. Bueno, fuimos varios tiempos a ayudar, vamos a decir, de metido, acompañarlo a Miguel con el chasis en ese tiempo. Exacto. Y bueno, después se hizo un impasse grande. Y bueno, después se compra este auto, compra Miguel Guerrieri para Faturita, para su hijo. Sí. Y bueno, ya que estaba ahí, quien era el corajudo para subirse, levanté la mano. Bien. Entonces, bueno, esta foto es de Arrecife del año 96-97, debe ser una cosa así, que debutamos con Faturita con este auto en Arrecife.
Exacto. Y tuvimos la suerte, bah, tuve yo por lo menos la suerte, de correr en el circuito de Recife, siendo de tierra, para un lado y para el otro. Claro, porque en los dos sentidos. Cambiaron el lugar de la largada, cambiaron un montón de cosas en el circuito de Recife. Bueno, y ante la tierra ahora es asfalto. Exacto. Ahora vamos a la foto que sigue, vamos a ver el auto en carrera, que vos me sabrás decir qué circuito pudo ser. Eso me parece, estoy más que seguro que eso puede llegar a ser en Giles. Perfecto. Me parece que es en Giles aparte, no recuerdo bien, pero sí. Pero sí vos eras el acompañante. Sí, el acompañante esta es una foto, de Faturito. Claro, esta es una foto que en su momento cuando hicimos el recorrido de varios pilotos, teníamos esta foto y bueno, ahora justo cuando vos me comentaste que había sido acompañante, venía el caso, digamos, este auto sí, la foto. Es el auto que yo, vamos a seguir de Faturita y corrí yo de acompañante con ese auto. Perfecto, ahí empezaste con tus primeros... las primeras armas, como bien dice... Sí, sí. Y vos lo mirabas de reojo el volante. Yo tenía más ganas de bajarlo a Faturito y subirme yo, pero bueno. Acá sí, acá es el mismo auto, el rojo, que es el auto de Faturita Guerrieri. Este auto lo corrió el querido y recordado Adrián González. Lo corrió una carrera en Varadero. Y después, bueno, no corrió más, el auto quedó guardado. Bueno, de ahí decido subirlo yo al auto con el apoyo de Cordovila, de Miguel, de Faturita y demás. Sí, porque no es fácil tampoco poner un auto en pista. No era antes, no lo era. Exactamente, ahora. Nunca fue fácil. Y totalmente agradecido. Vamos a decir, me lo cedieron al auto sin ningún tipo de costo. Así que, bueno, y eso debe ser año 2006, 2007, bien. Ese es en el circuito de Pergamino, que es donde debuto. Debutaste. Yo. O sea, esa foto es el día de tu debut. Ese es el día de mi debut en, como piloto. Sí, va, sí, piloto. Chofer, como quieras llamarlo, vamos a decir, corajudo. Piloto. Exacto, exactamente. Así que bien, ahí comienza entonces. Ahí comienzan el repertorio. Tu derrotero dentro del automovilismo. Exactamente. Bien. Bueno, y este es el querido, la vieja cotorra, como le decíamos. Bueno, este fue mi primer auto de carrera. ¿De tu propiedad? De mi propiedad. Bien. Este lo compro gracias a Oscar Franco, un negocio que se dio. Bueno, se desarmó completo el auto, se hizo todo nuevo. Bien. Y bueno, debutamos no exactamente acá, pero fuimos a correr a La Plata. Así que, bueno... muchos buenos recuerdos con este auto. Así que bueno, ahí también empieza la parte de los simuladores 2, porque hay una simuladores. Ahí están los simuladores. Los simuladores tienen una historia. Así que bueno, era los simuladores parte 1 y los simuladores parte 2. Ah, pero muy bien. Nosotros simulábamos siempre tener un auto de carrera. Ajá. Ser piloto y ser preparador. Así que bien, bueno. De ahí venía. Por eso muy atinado. Por eso, los simuladores. Los simuladores, parte 1 fue cuando le armábamos el auto a Miguel Medina. Ajá, entonces simulábamos ser preparador, simulábamos tener un piloto y demás. Sí. Bueno, después se viene este auto. Entonces, bueno, los simuladores, parte 2, ya ahora sin ya. Miguel. Claro, era sin Medina. Seguíamos simulando igual. Muy bien. Mirá qué bien, ¿no? Eso es el circuito de ese es el Roberto Maura de La Plata. Un auto muy bien presentado. La verdad que sí, costó mucho. Se hizo mucho todo tiempo. Acá en Carmen el auto. Todo en el taller, bien. Todo en mi taller, con la ayuda de los chicos y demás, pero bueno, se hizo todo en el taller. Perfecto. Muy bien. Ahí está, bueno, el mismo auto. Sí. Posiblemente sea Recifes, no. No, eso es La Plata también. Ah, La Plata también. Eso es La Plata y bueno. Ahí no se alcanza a ver, pero dice el Tata Volador ya. Claro, sí. Eso fue después de la primera carrera de La Plata, que entre cargadas y demás, entre nosotros. Se cambió la vincha en los boxes. Bueno, que esto, que el otro, que acá, que allá, cargándolo a Miguel y al Dote Cardoso. Yo le decía el Tata Volador, y bueno, quedó el Tata Volador, así que bueno, le pusimos el Tata Volador y ahí ya me quedó el Tata Volador. Exactamente. Es, bueno, ahí está también, esa es ahí una carrera en 9 de julio. Bien. Hizo el 9 de julio, año 2013. O sea que son, 2013. No estamos tan alejados, digamos, son relativamente Relativamente, nuevas, sí. Sí, dentro
dentro de todos. Cuando vos retomaste en exacto. Esto es 2013 en 9 de julio. Esa me acuerdo, fue una carrera muy linda. Bien. Bueno, mirá, este es el mismo auto. Ahí está. Que dicen la trompa, la vieja se nota, la vieja cotorra. Ajá. Que bueno, con este auto corrió, con este auto corrió Lucas Quiñones. Ah, bien. Corrió Lucas Quiñones. Se lo cedí a Lucas Quiñones, así que bueno, Lucas corrió con este auto. Después Lucas se baja, vamos a decir, vuelve a mí el auto de vuelta. Sí, sí, sí. Y bueno, dejamos los colores como estaban y demás. Y decidimos volver, ya que teníamos el auto. Así decidimos que volver. El diseño del auto cambió en función a quién utilizaba el auto en ese momento. Exacto. Ah. Y este auto también, por la propaganda que se ve de Leveal, lo corrió en la primera del año, fue, no me acuerdo ahora bien el año, fue Patricio Bombardieri, cuando hizo el cambio del auto del 400 del Pato Rossi a la Chevy. Ahí fue, bueno, se demoraron los trabajos y demás en lo que es la parte del chasis. Entonces yo se lo presto, se lo cedo a Patricio para que pueda ir a correr la primera carrera. Así que bueno, corre la primera carrera Patricio de ese año con este auto y por eso, bueno, tenía la propaganda del Leveal ahí que era de Patricio. Exacto, muy ligado a Patricio, al automovilismo local, lo venimos escuchando. Exactamente. Tanto con Pistín como con el Pato Rossi, o sea, muy carmelero, ligado, digamos. Siempre ligado. Él es de Sarmiento, pero claro, es más carmelero que otra cosa. Es lo mismo que decía Pistín. Sí. Esto, bueno, también es en La Plata. Bien. Esto es en La Plata, que ya ahí corre Lucas Quiñones. Fíjate que yo estoy de abajo ahora. Perfecto. Ahora me tocó la parte de afuera del auto. Pero bueno. Pero bueno, formamos parte del equipo. Y demás. Bien. Así que bueno, ahí está, bueno, Lucas, que está al volante del auto, Nico, mi hijo, Diego Cámara, y yo, que estoy de gorrita roja. Exacto. Ahí, así que bueno. Ese es el mismo auto verde. Pero mira, muy bien. El mismo que este también, todo. O sea, de todo, cuando el auto estaba en el taller, ahí estaba cargado en el trailer para ir a Recife, una carrera de Recife. Muy bien. Se armó todo con los chicos del taller, de vuelta se repasó y demás. Sí. Y bueno, ya ahí ya tenía la propaganda puesta en el guardabarro trasero. Bien. Vendo. Sí. Bueno, si se me da esa propaganda, me salvaba, decía yo, porque no quería saber más nada. Pero bueno. Ya en ese, como que te agarró. Sí, ya era como que quería bajarme y bueno. Vendo y apareció ella. Ah, bueno. Pero vendo, pero no era para ir. Pero no me dejaban bajar. Bueno, así que apareció ella, que era negra. Muy bien. Que era toda negra, estaba sin pontones y demás. Fue un auto que, vamos a decir. Estaba corriendo, un auto. Estaba corriendo en otras categorías de Santa Fe, pero no tenía pontones. Hubo que trabajar mucho, hubo que trabajar en el auto. Pero bueno, con ganas y ayuda de los chicos. Y ante todo, a ver, ante mucho todo, sacrificio. Mucho sacrificio y el apoyo incondicional de mi familia. Porque vamos a decir, si no te apoyan, no podés hacer nada. Exacto. Soy un agradecido, tanto a mi señora y a mi hijo, que siempre están apoyándome en las buenas, en las malas, siempre con una sonrisa, acompañándome a donde voy. Sí. Siguiéndome sin ningún tipo de problema. Sintiendo el apoyo. Exactamente. De ellos, es muy importante sentir apoyo de la familia de atrás. Sí. Y bueno, vos podés ver, hay fotos que estoy con mi hijo. Sí, vamos a llegar. Bueno, hay un montón de cosas. Es un grupo muy lindo. Bueno, en esta foto lo tenés ahí a mi hijo. Exacto. El muchacho del medio, un gran beso y abrazo del cielo. Carlitos Córdoba. Un compañero de fierro, que me acompañó hasta la última carrera y bueno, por la maldita partida. Cáncer se lo llevó muy temprano. Y bueno, el otro chico que está atrás es Marquito Lomeo, que también un pingazo, que forma parte también del equipo, todo, siempre junto con nosotros, ningún tipo de problema, sin ningún tipo de interés a nada. De nada. Por el solo de hecho de acompañarte. Por el solo hecho de estar, acompañarte, reírse un rato, pasar un rato diferente. ¿Viste? La verdad, son el equipo que tengo,
o que por lo menos me acompañó siempre, sí, fue de fierro. Exacto. Siempre de fierro, nunca me abandonaron. Nunca, y dejaron, nunca pidieron nunca nada. A pie. No, y nunca pidieron nada a cambio. Nada, nada, nada a cambio. Todo. Entonces, por eso, todo de corazón, y por eso lo valoro muchísimo. Yo, exactamente. Lo mismo que cuando te puedo decir, bueno, esta foto también es de Arrecife. Bien. En el debut de la Chevy. Debut y triunfo, quizás. Debut y segundo puesto. Ajá. Bien, debut bien, de la Chevy. Podio, en todo caso. Bien, podio, bien. Debut con podio, así no que es bueno. Poco. No es poco, no, la verdad, no es poco. Que no es poco. Y vamos así, como todas las expectativas, nosotros lo único que queríamos era, porque fue un auto totalmente nuevo, que lo tiramos a la pista sin ir a probar. A ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Sí, a ver si podíamos ponerlo en marcha, aunque sea, o bajarlo de arriba al trailer. Porque esto sabemos cómo es, pero bueno, lo bajamos del trailer, tuvo sus ñañas y demás, bueno. Te tuviste que adaptar también vos al auto y el auto a vos. Porque exactamente, porque es totalmente diferente. Sí. Ahí está, ¿ves? El Tata Volador está arriba del podio. Qué sé yo, ¿viste? Es muy diferente el manejo del Chevrolet 400 a lo que es la Chevy. Hubo que adaptarse y demás, pero bueno, fue un fin de semana que arrancó complicado porque no podíamos meter una vuelta, no podíamos clasificar, se quema la junta de tapa cilindro, un montón de cosas que fueron pasando y pero bueno, las fuimos superando, como quien dice, superando hasta que bueno, gracias a Dios, nos recompensó el final del domingo y te viniste con un segundo puesto haciendo podio, entonces sí, bueno, sí. Fue más que contento, bueno, ahí... Ahí lo que mencionabas hoy. Exacto, ahí está la familia que siempre estuvieron al lado, siempre estuvieron acompañándome, que soy un agradecido, sí. Totalmente agradecido de ellos. Y lo bien que haces porque si no, no podrías. Sí, la verdad que yo digo, sin el apoyo de tu familia no vas a ningún lado. No, y te digo la verdad, soy más que agradecido a la vida por poder compartir con la familia, con mi hijo, con mi señora. Es algo que no tiene precio para mí, claro. Poder compartir así es algo que no tiene precio, pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer y demás, y estoy muy agradecido a eso, muy muy agradecido. Bueno, ahí está limpita, sí. limpita ella para ir a Recife también, otra carrera para irse a correr a Recife. Muy bien presentada, Miguel. La verdad, costó mucho. Chevy cuatro puertas, ¿verdad? Chevy cuatro puertas. Bien, muy bien presentado. Costó mucho, mucho, te digo la verdad que costó mucho, pero bueno. Dio sus frutos. El sacrificio. Exactamente. Tal vez así una carrera, ¿no? El sábado yo agarro una mancha de aceite, me pego contra la goma, contra el talud de tierra, se destruye la trompa, todo lo que es. Parte del tren delantero y demás, y bueno, los tres, mi hijo que está ahí en la foto, Carlito, este muchacho que falleció, y el otro chico, más todo el otro equipo de los otros, de Daniel Gómez, de Oscar Franco, todos los chicos. Claro, porque también son como una gran familia en el automovilismo local. Vamos a decir, adentro, se encuentran en un circuito. Exacto, adentro de la pista no tenemos amigos, ni conocidos, ni nada, pero afuera... bajamos del auto y nos abrazamos. Exacto. Todo y se termina, ¿viste? Ahí está, bueno, con tu hijo. Esto es una cosa que no tiene precio, vamos a decir, ¿viste? Porque poder compartirlo con mi hijo es muy emocionante. Sí, esto. Sí. No, totalmente. Y te digo, bueno, la verdad te digo, la otra vez, bueno, nos pegamos fuerte, me lleva la grúa, digo yo, bueno, vamos a cargar y vámonos. No, que acá, no, vámonos. Y bueno, la verdad, terminamos un fin de semana medianamente bien. Pero bueno, eso te da ganas de seguir porque tenías todo el apoyo de los chicos, de la familia, de los compañeros, sí, de los compañeros dentro del mismo automovilismo. Sí, porque, sí. A ver, los de Carmen somos 10, 15, lo que sea, 2, 1, pero somos todos juntos. Vamos a decir, nos podemos pelear. A ver quién va primero, quién va segundo, sí, lo que sea. Cuestiones lógicas de la carrera. Sí. Adentro de la pista no tenemos amigos, ni conocidos, no, ni nada. Tampoco bueno, pueden correr en equipo, por así, supuesto, andamos adelante, claro. Y adentro cada cual hace lo que puede. Exactamente. Entonces, bueno, cada cual hace lo que puede sin perjudicar a nadie, sin mala intención. Sí, sí, sí. Pero la verdad, un grupo sensacional. Así que bueno,
Hay otra más también. Vamos. ¿Y posiblemente sea la misma carrera o no? No lo sé. Me parece que fue otra carrera. Ah. Me parece que fue otra carrera porque yo tengo el otro buzo. No te sé el detalle, el buzo haciendo juegos con Bueno, ese buzo lo usé en 2013 en La Plata, cuando debutamos en La Plata. Uh-huh. Y lo volví a usar. Primero no me subía. Bueno, y lo volvimos a usar cuando volvimos a correr acá en 2018, 2019 fue. Uh-huh. Y bueno, ahí están las fotos, está Oscar Franco, yo, Marcelo Espena. Bien, Marcelín. Un pingazo, Marcelo, una gran protagonista del automovilismo. Un fanático del automovilismo. Y bueno, mi hijo peleando para poner la trompa y demás, pero bueno. Trabajando en el auto. Trabajando. Ustedes posando para la foto. Nosotros posábamos y el equipo trabajaba, ¿viste? Nosotros los pilotos somos así. Sí, las estrellas. A Marcelo lo tenemos que ubicar, sí. Es ubicable. Sí, hay que conseguir material de Marcelo y hay que armar algo. Titi, Marcelo. Vos que sos muy habitué. Ah, Marcelo. Y amigo de Marcelo, como lo es Miguel también, tenemos que ponernos en campaña para conseguir las copas. Marcelo fue su campeón del TC regional. Claro, eso le gusta mucho. Cuando debutó la categoría, vamos a decir, la GTB. Y está corriendo todavía, parece. Está con muchas ganas de correr. Ayer lo vi que iba lo de Oscar. Bueno, está esperando que termine en un auto de chapa, claro. De hacer de chapa, que es de Oscar Franco. Supuestamente lo va a subir Marcelo. Así que bueno, hace un tiempo pero también, sí, las ganas las tiene siempre. Sí. Lo acompañé a salto por un tapero que le preparó para la tapa de él. Puede ser. Me acuerdo quién era, me pregunté porque no sé quién era. Me dijo, acompañame, dice Salto. Marcelo, un enamorado de eso. De hecho, vamos a ver más adelante cuando ya. Una foto de la bandera. Esto es muy lindo, esto tuve la posibilidad de verlo. ¿Y este dónde es acá? Es acá para el Día del Pueblo. Exacto. Ah, la fiesta de acá. Para el Día del Pueblo fue que desfilamos, claro, que pasaban que desfilamos con los autos de carrera y bueno, en homenaje, como quien dice, Carmen, vamos a la al pueblo, pusimos la bandera de Carmen de Areco. Ahí venimos en plena avenida Mitre, unas ganas de acelerar terrible, a ver. Sí, pero bueno, la verdad, muy contento de poder participar y muy contento también de que se pueda mostrar a la gente. Claro, el sonido, el laburo. De lo que se hace, lo que es poner, porque no es subirse al auto y salir y correr más. Antes de llegar a correr es mucho el sacrificio que se hace. Como si el día de la carrera es el postre, la frutilla del postre, tal cual. Pero se trabaja mucho durante tiempo. Durante toda la semana, 15 días antes ya empiezan todos los trabajos y demás, que te lleva muchísimo trabajo, te demanda mucho tiempo. Horas fuera de tu casa, horas que le sacás a tu familia, a tu trabajo, a todo. Y la parte económica también, no es un dato menor, en los últimos tiempos fue muy bravo y actualmente está muy, muy complicado, que fue una de las causas también que yo decido dar el paso de bajarme y alquilar el auto porque estaba complicado y la verdad, bueno. Yo siempre digo, soy un agradecido a la vida. Cuando yo llego con mi auto, el Chevrolet 400 verde, la cotorra, cuando llego a La Plata, al Roberto Mouras de La Plata, yo para mí, con el presupuesto mío, hacía de cuenta que había, tocado el cielo con las manos. Estar en los mismos boxes, estar en el mismo lugar donde están nuestros ídolos. Sí, sea Chevrolet, por supuesto, Ford, Torino, Dodge, lo que sea. Y vos estar ahí, y no, yo para mí era haber llegado y tocar el cielo con las manos. Por eso soy un agradecido de lo que se pudo vivir. ¿Extrañas ahora no correr? En parte sí, creo que eso. Nunca se olvida. Y bueno, muchas veces se complica y bueno, hay veces que hay cosas primordiales que tenés que darle la prioridad. Lo que debe gastar es nafta nomás.
Sí, vamos a decir lo que es todo, vamos a decir, entrenasta y bueno, mueves mucho el traslado, las inscripciones, miles de cosas que mover el auto, vos tenés un vehículo que te lleva, vamos a decir, a la carrera, la comida, la entrada, porque nosotros, esto acá, a nivel que corremos nosotros, yo siendo piloto pago la entrada igual que cualquiera. Exacto. Hay muchas cosas. Entonces se complica. Y el apoyo de la gente es bueno. Sí, pero vamos a decir, tampoco podés apretarlos mucho para que te ayuden, porque vamos a decir, la situación es mala para todos. Para todo el mundo. No es solamente para nosotros que vamos a correr. Exacto, para los auspiciantes, lo que sea. Vos me decís, te doy 10, sí, está bárbaro, joya, yo no te puedo pedir 100. No, si vos me podés dar 10, está bárbaro, yo lo agradecido de corazón con vos. Sí. Y bueno, son cosas que te llevan. Y que se complican, se complica mucho la parte económica. Claro, volvemos siempre a lo mismo, entonces uno lo hace todo a pulmón. Y sí, porque es prácticamente un hobby caro. Pues, nosotros decimos que te podés dar el gusto. Es un deporte de gente de plata que tratamos de practicarlo los pobres. Pero tratamos de hacerlo con esfuerzo, con la ayuda de la gente y demás, así que bueno, este es el circuito de Arrecife, ¿no? Esto es Arrecife, ahí largamos una final, la final B sería, en la cual largo bien, quedo adelante y llegando acá a la trepada, tuvimos un toquecito de atrás en la Chevy, sí, que te desacomodaron. Me dan vuelta completo. Era una foto que veíamos anteriormente. Exactamente. Se veía la Chevy cruzada. Exacto, que fue toda la secuencia de fotos a medida que se iba dando vuelta la Chevy. Ahí lo vemos, ¿ves? Ahí lo vimos directamente. Exactamente. Decís, no te pegó nadie. Hago el trompo completo. Te soy sincero, lo único que hice fue acelerar. Para tratar de salir del momento rápido. Y no es que yo lo manejé, el auto hizo lo que quiso. No, pero el tema es que en ese momento que quedaste cruzado, vuelta, te pudo haber pegado. Y lo único que esperaba era el golpe, vamos a decir. Porque yo sabía que venían 6, 7, 5, 3, los autos que fuesen atrás. Sí, yo sabía que venían y que yo me encontraba en una situación vamos a decir, muy indefenso. Estaba servido para cualquiera. Y bueno, gracias a Dios, los reflejos de los otros muchachos y demás. Me pudieron esquivar, me pasaron finito. Pero no te llevaron puesto y pudiste seguir corriendo. Gracias a Dios no me llevaron puesto, quedó último, hago una remontada que llegó cuarto porque salí con que le quería pegar al que me pegó. Así que son momentos de calentura en ese momento. Y bueno, son códigos que hay dentro de la pista. Claro, también, ¿viste? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Si yo te voy a pegar, a ver, en un lugar donde no te lastimes. No, lógico. Pero donde me pega a mí es un lugar de plena aceleración, en un lugar muy complicado, viniendo adelante. La primera vuelta, no habíamos cerrado la primera vuelta todavía. Mucha ansiedad. Vamos, si yo siento un golpe atrás en la Chevy y siento que no tracciona más el auto. Entonces después mirando el video, él sigue acelerando, me mete la trompa de él abajo de la cola de la Chevy, entonces me levanta la cola de la Chevy y me da vuelta y sigue acelerando. Porque yo siento el golpe, después como que quiere como traccionar la Chevy, después siento el otro golpe que me da vuelta. Exacto. Y bueno, me deja servido al resto. Pero bueno. Y no hubo sanción, nada a raíz de eso. Me quejé con el comisario deportivo y demás. A ver si lo agarro. Creo que nos matamos a palo, pero bueno. Exacto. Pero bueno, lo único que me dijeron que ya estaba sancionado, que iba a haber una sanción, que si, vamos a suponer, él llegaba primero, yo llegaba segundo, el ganador de la carrera era yo, y él iba a quedar segundo. Claro. Pero bueno, después él, a raíz del toque conmigo, como si me pegué, rompe el radiador y se queda. Ah, bueno, tampoco le salió barata. No le salió barata tampoco. Pero le digo, a ver, no podemos esperar a que pare que haga otro desastre, era un personaje de la categoría que venía pegando a todo el mundo. Claro, Aparte, no fue el primer toque del hombre este. Y bueno, después, bueno, fuimos, nos dijimos de todo. Después, bueno, en la última carrera charlamos, un tipo de problema. Limar se limaron las perezas y demás, pero bueno,
ya está. Pero en el momento ese, un momento complicado. Sí, porque quedás. Para cualquiera, porque quedás. Muy vulnerable, muy vulnerable. Exactamente, quedás servido para cualquiera, ¿ves? Exacto. Y sabemos que si es un golpe de atrás o de adelante, no es tanto, pero si vos quedás cruzado, el golpe lateral sabemos que es. ¿De qué se trata? Es muy peligroso, ¿viste? Por eso tantas medidas de seguridad, por eso bajaron los acompañantes, porque. Creo que a Pistín se lo pregunté también, ustedes tampoco tienen acompañante actualmente, ¿viste? Que bueno, está bien, es el 50% menos de riesgo de vida arriba del auto, pero... Se transforma al 100% en el caso de ustedes. Exacto, pero también lo que yo, de mi parte personal, opino, que cuando se bajaron los acompañantes, a lo que es el zonal, todas estas categorías que corremos nosotros, medio que lo... Fue un golpe de nocaut también, sí. Porque el acompañante te iba a buscar las propagandas, ponía la camioneta, que esto, que el otro, que acá, te ayudaba, miles de cosas. Y yo lo veo hoy, vamos a decir, correr sin acompañante, yo de mi parte lo veo como y medio egoísta. Trabajan todos claro, y corre uno. Exacto. Entonces, yo si vos vas a darme la mano, todo, yo te quiero... Premiarte aunque sea con una vuelta en el circuito, lo que sea. Bueno, esa foto que estamos viendo ahora es la Chevy en la actualidad, corriendo en regional. Que vos la cediste, no la estás corriendo vos. No la estoy corriendo yo la alquilé. Bien. Así que bueno, están estos muchachos, Jorge Mileo y Matías Carballo, que ahí está el equipo de los chicos. Bueno, esa es la misma Chevy mía. Muy bien. Por el momento es mía, después vamos a ver si se vende o vuelve de vuelta. Bueno, ese es el día que jodíamos, antes del podio jodíamos, con Dani, que yo era el uno y él era el dos, y quedé acá, quedé allá. Y bueno, que al último terminamos subiendo yo segundo y el tercero al podio. Bueno, pero compartimos el podio, así que bueno, la verdad, ese fue un día fantástico. La verdad, muy lindo recuerdo de todo. Fundamentalmente los recuerdos, ¿no? La verdad que sí. Yo siempre digo, nunca hice nada, grandes cosas en el automovilismo, pero lo que me he divertido, la gente que he conocido, todos los buenos momentos. Todos los buenos momentos que hemos pasado. Todo el folclore que es el automovilismo es algo sensacional. Sí, el automovilismo es casi porque es un folclore argentino. Es un folclore, yo digo el folclore del automovilismo. Después, la categoría que sea. La categoría que sea. El automovilismo. Exacto. Siempre fue igual. Eso. Yo me acuerdo de la peña del Cactus, que estaba acá, que estaba el auto de Raúl, iban todos a las 7 de la tarde, todos a trabajar, otros hacían unos chorizos, pero todos estaban ahí. Es todo pasional, vamos a decir. Y llegan y te dicen, yo voy a comprar unos chorizos, yo traigo la gaseosa, traigo el pan. No traes el vino. No había ningún problema. Se arma enseguida. Exactamente. Va, Carlito, va la tanda. Que sería, Bueno, Sergio, que como el tema de amigo Gómez ahora. Exactamente, ahora vamos a recorrer la trayectoria de Daniel Gómez, otro piloto vigente. Ahí tenemos. Vigente, con un Falcon ahora. Exactamente. Lo que estamos viendo ahora en realidad es la secuencia. Este es Marcelo Espena, el auto que se ve primero, y ustedes dirán que tendría que estar viendo Marcelo Espena con Gómez. Okay. Bueno. Lo que pasa es que el primer auto que adquiere Daniel Gómez venía de manos de Marcelo Espena, que está en carrera acá con Daniel Tomich en San Andrés de Giles. Y posterior a eso, este auto Marcelo se lo vende a Carloncho Melo, que también lo vamos a ver en la próxima foto. Y ahí vamos desandando el camino, como diría, hasta llegar a Daniel. Hasta llegar a Daniel. Exactamente. Cosas de la tecnología. Hacemos un poquito de historia también. Está bien, para refrescar la memoria. Es que ni siquiera yo lo sabía cómo había llegado. No, yo te digo la verdad, yo muchas veces, estando a veces ligado al automovilismo, se te pasan ciertas cosas que por ahí te dicen, oh, sí, tenés razón, decís, viste, y bueno, y salís acordándote, viste, porque son muchas cosas que han pasado dentro del automovilismo local, totalmente, muchos representantes, o sea, un Daniel Tomich que ha armado un auto, ha corrido un auto derecho a cero, como contaba Oscar Tomich, corrió con la preparación de
Raúl Pedraza. Claro, exactamente, sí, claro, sí, sí. Bueno. Lo vimos el otro día en el, sí. en el programa de Pistín, vimos que había una foto de un auto cero parado frente a al taller de Pedraza, que yo pensaba que era el auto de Pistín, y no, él me aclaró que era el auto nuevo que había hecho, que había armado Daniel, que había comprado Oscar Tomichi, que se iban a debutar a Pilar, claro. Que creo que con muy buen resultado. Yo no me acuerdo, sí. En la primera carrera. Así que... Bueno, está la época también de Miguel Guerrero. Sí, exacto. Bueno, el Gringo Escolo. Claro. El Loco Bainotti. El Loco Bainotti. Los hemos ido. Sí, los vimos. Hay un montón, vamos a decir. Pudimos ir recorriendo a todos, ¿ves? Ahí está. Claro. Este ya es Carloncho. Este es Carloncho, ya. Este claro. Es Carloncho, exactamente. Claro. Pero sí. Siempre estamos hablando del mismo auto. Por exactamente. Esa es la característica. Viene pasando de mano en mano. Exactamente. Entonces, sí. El auto es el mismo. Carloncho Melo. Sí. Sí. Vamos a llegar al año 97, que es cuando este auto va a llegar a manos de Daniel. De Danielito Gómez, que ahí arranca, claro. Digamos, su trayectoria. Que también, bueno, si nos está viendo, le quiero mandar un saludo a Daniel Veloz. A Daniel Veloz, por compartir material y. Porque a veces lo decía Diego el otro día, que bueno, nos están haciendo un reconocimiento, lo que sea, cómo nos vamos a aportar material. Y pero es también un laburo, porque dependan también de ustedes el tiempo, de buscar, sí, los recuerdos están, pero a ver dónde los busco. Por supuesto, pero desde ya, como te dije y te lo vuelvo a repetir, yo en lo personal soy un agradecido a todos ustedes por darnos el lugar, el espacio, de poder compartir lo que hicimos, tenernos en cuenta, que es muy importante. Dar a conocer a la gente lo exactamente. Que se hace. Eso es lo bueno. Creo que un poco la idea es esa, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo, en el grupo lo pongo siempre resistiendo al olvido. Resistiendo al olvido. A los que ya no corren. Exactamente. Hay muchos. A los que ya no están. Que no están, otros que no corren. Exacto. Pero siempre ligado al automovilismo, esos lindos recuerdos. Exactamente. Así que bueno, ahí estamos, ¿no? Sigue siendo el auto de Carloncho, y ahora en la próxima fotografía. Ahí está marcando el 2, que no me pudo ganar. Ahora lo peleo, total no está. Dani, querido, un abrazo, Dani. Seguramente que te va a ganar. Pero sí, la verdad, Dani, un pingazo también, no hay ningún problema. Pero bueno, rivales en pista, pero y sí, amigos abajo. Totalmente, abajo, igual no me pudo ganar. Ahí está. Bueno, ahora sí, Este ya es el mismo auto que veníamos viendo. El mismo auto, nada más que con diferente piloto. Exactamente, ya en manos de Daniel, que esto fue en el año 97, cuando le compra Daniel el auto a Carloncho Melo. Exacto. Y bueno, posterior a este auto, bueno, no sé con exactitud cuántas participaciones o cuánto tiempo corrió con este, ya se armó un Chevrolet 400, que es el que vamos a ver ahora en las próximas fotos. Exacto. Y ese lo corrió desde el 90, o sea que corrió dos años con el chasis. Ajá. Porque en el 99 debuta con Chevrolet 400 hasta el 2007. Tuvo 8 años prácticamente corriendo con el mismo auto. Exacto, bueno, no sé, que hay una historia del 2007 con Dani en Pergamino. Yo corría con, bueno, el agradecimiento al Pato Rossi también, que en su momento me cede el auto, el Chevrolet negro, uh-huh. Que en la actualidad es el que está corriendo el Pato. Sí. Muy agradecido al Pato Rossi, que sin ningún tipo de interés de nada, ni comercial ni nada, tomá a correrlo, poner el motor tuyo, sí, que sí. Esto, que el otro, bueno, anda a correr. Y bueno, un día en Pergamino nos encontramos con Dani, que esto que el otro, Dani largaba adelante y le digo, vos fijate, Dani, si vos ves algo negro no es tormenta, soy yo que te vengo pasando. Oh. Y yo largaba en el fondo, allá atrás, que esto que el otro, si vos me pasás me mato, que esto que el otro. La joda de siempre. Sí, sí. Resulta que lo paso. ¿Pasaste? Sí, se quedó. Pasó patinando. La tormenta. Se quedó patinando, bueno, que esto que el otro, Y bueno, no le gustó. No. Después me dijo que no había sido, bueno, en fin, pero bueno, está todo bien igual. Son anécdotas, ¿viste? Pero no, la verdad que sí, esa de
Fue muy linda. La tormenta. Linda. Si ves algo negro, no si ves algo negro, no te preocupes. Así que ese era el auto del Pato. Ese era el auto del Pato Rossi. Sí, Pato en su momento. Bueno, ahí lo vemos complicadito. Ah, claro, ahí hay uno que va a ser tan complicado. Ahí se cruzó. Sí, sí. Dani es muy peligroso para eso. Bueno, se cruza, sí, sí. Yo hago los trompos, pero él se cruza. Así que, bueno, eso es Arrecife. Eso es Arrecife. Eso es Arrecife también. ¿Y Hierro todavía en ese momento? Para ver Arrecife y Gil, eso es más conocido. No te sabría decir, 90 y pico, sí, puede ser Tierra. Sí, porque corrió hasta el 2007 con este auto. Sí, sí. No, Tierra, sí, puede ser Tierra, sí. El 98. El 98. Y bueno, ahí cambió de color, pero sigue siendo el mismo auto. Exactamente. Con ese auto fue el que tuvimos en el encontronazo. Con ese color. Con ese color fue, pero bueno. El rojo para él, el negro para vos. Exacto. Bueno, como que se armó un... Bueno, se armó una discusión ahí, una paleta de colores, sí, dijo. Sí, sí. Pero bueno, y Dani después me contaba que... lo vende este auto, se lo va a terminar vendiendo a Pistino Araneta y sigue corriendo con la Chevy de Alonso, que posiblemente vamos a ver alguna foto más adelante, 3 años, claro. Y se la armaba el Chon Maldonado. Ahí está. La Chevy amarilla. Exactamente. Así el que Chacho Alonso. El Chevrolet 400 se lo vendió a Pistín y corrió 3 años con esta Chevy que se la armaba El Chon Maldonado, exactamente. Y era de Alonso. Del Chacho Alonso. Conocido también. Por ustedes. Conocido también y demás. Bien. Y después, en el 2019, tuvo un parate. Sí. O sea, en el 2013, o sea, estuvo 3 años corriendo con el auto que vimos recién, con la Chevy. Y en el 2013 se bajó, digamos, hasta el 2019. O sea, tuvo un parate importante del 2003 al 2019 cuando compró la Chevy roja. Exacto, él tenía y estaba armando un Falcon, el cual, bueno, abandona el proyecto ese y compra la Chevy esta. Exactamente. Con la que corre en 2019. Claro, y corrió solamente 3 carreras con esta Chevy. Exactamente. Corrió 3 carreras y la vendió. Exacto, ninguna de las 3 me pudo ganar, pero no importa. Son todos datos que suman. Es para aportar a la causa. Exactamente. No, pero sí, corrió 3 carreras, que fue cuando... Las 3 de Arrecife, me parece. Bien, que fueron. Las 3 en Arrecife. Y bueno, y corrió 3 carreras con esta Chevy y ya ahí ya se abocó a esto. Estamos empezando a recorrer. Exactamente. El Falcon nuevo que... Sí, que le compró a el Falcon de Pujol. Pujol de Evaristo, quizás. Este Falcon se lo compra Pujol de Sarmiento. Quizás sea Evaristo. Sí, debe ser Evaristo, pero hermano, Horacio también tiene. Bien. Conocidos en común que tenemos con el director. Con el gran Titi. Luis Alberto. Sí. El gran Titi. Alias Titi. Alias Titi. Somos amigos con los Pujol. Claro, son bomberos que... Muy buena gente, también tienen una cupecita. Sí, tienen la cupe hermosa. Sí, tienen una cupecita ahora porque está todo parado, ellos por lo menos esa categoría no están participando, pero pues hacen carreras tipo de regularidad, bueno, por el estilo. Claro, sí, bien, son, no sé cómo cupes, es, pero sí, son cupes del TC de la Yerba. Claro, tienen uno de esos también, Tienen uno parecido a ese. Sí, están armando ahí, hay 2 autos ahí que los están armando. Qué y bueno, acá está lo que estamos viendo, la secuencia de cómo fue evolucionando el armado del Falcon. Sí, que también le llevó mucho sacrificio terminar el Falcon. Y tuvo la mala suerte, Dani, de ir a probar y que se le volara el motor. No, que eso, la verdad, en una prueba, la verdad. Eso es lo que duele, son golpes muy bajos. Golpes caros. Y la verdad te tira para atrás. Porque todo el sacrificio. Lo ves que se te cae en 2 segundos. Se te cayó, ¿viste? Sí. Y la verdad, para un luchador como es él, la verdad pegó fuerte, porque vamos a decir, es una lástima que haya roto el motor y demás, ¿viste? Con el sacrificio que esto lleva, vamos a decir, para poder llegar a armarlo, comprar las cosas tal cual. Y demás, que creo que actualmente
está juntando cosas todavía para poder volver a armar el motor. El motor, exacto. Sí, bueno, ahí estamos viendo el logo de Araneta Racing por la sencilla razón de que lo arman ahí en lo de Pistín. Exacto. Bueno, acá vamos a hacer una pequeña secuencia. Algo nos contaba el otro día Pistín. Este es el auto de Pavone de Tres Sargentos, que cuando Pistín se inicia en el automovilismo también, arranca corriendo con este auto. O sea, el auto fue evolucionando, bueno, lo veíamos recién con el número 5, si mal no recuerdo. Acá tiene el número 2 y este auto, así como está, lo compra Pistín en la neta y ahí arranca. Ahí más o menos historia, en los mismos años, más o menos. Sí, sí, somos todos más o menos jovencitos de la... Claro, ahí está el auto, pero ya en manos de Pistín. Exacto. Ahí está con el Feroz Pedro. Bueno, ahí está Pedraza, está Miki Cardoso, sí, al lado de Pistín, está... Torreta, Ricardo Mitch, el negro Galecio allá atrás, el negro Galecio. No lo reconocía, no, yo tampoco. Lo mencionó Pistín cuando estuvo. Sí. El perro Vargas, sí. Miguelito Vargas, ¿no? Miguel, sí, más sí, conocido como el perro. Más conocido como el perro. Y Chavaño. Y Chava, exacto. Bomberos ellos. Bomberos. En sí. su momento. Sí, sí. Así que estaba todo el grupete ahí. Y bueno, nada de eso. Acá ya empieza. Bueno, es Miguel Guerrero. Este es Miguel Guerrero. Bueno, este auto era verde, uh-huh. Que también, bueno, este cuando se preparaba con el Gordo Vila. En lo de Vila, que ahí te empezó ahí a agarrar la cosquilla. Ahí empecé a agarrar las cosquillas y el acompañante en este momento, en ese auto, era el Nene Alegre. Ah, mira vos, que el Nene... José, el correntino chico, como quieran llamarlo. Que el Nene estaba armando el Chevrolet, que es el Chevrolet actual del Pato Rossi. En realidad el Pato le compra el auto al Nene Alegre. En realidad, el Nene Alegre estaba haciendo un auto, un Chevrolet 400, exacto. Que lo compra, antes de que lo termine, lo compra Jorge Nicola. Ah, bien. Lo compra Jorge Nicola y no sé que después de ahí, no sé qué cuál fue el fin de ese auto, pero me parece que no es el del Pato. No es el del Pato. No sé qué, ahora me hiciste entrar en la... No, posiblemente después le preguntaremos al Pato y nos va a evacuar las dudas. Yo no sé qué, no me acuerdo, no, te soy sincero, no me acuerdo en este momento. No. Lo mencioné porque justamente lo mencionaste en el Alegre y en su momento también. Él estuvo haciendo un auto en su momento también con Adrián González. Mira, con el querido Adrián González. Sí. Qué pronto que se fue también. Que nos abandonó muy rápido y la verdad que. Duele también, duele muchísimo. Estos chicos contemporáneos nuestros, de la edad nuestra. Chicos buenos, con mucho por delante, vamos a decir. Bueno, Adrián también andaba con Miguel, con Futurita, con todo. Sí, sí, exacto. Y habitué del taller allá de Gordovila, que vamos a decir, de ahí donde, con el auto del Popi, vamos a decir, de Miguel. Claro. Arrancó el cojillo a todo, pero bueno. Y este es siempre el mismo auto. Siempre el mismo auto, nada más que diferentes colores. Exactamente. Bueno, no recuerdo quién se lo hacía antes a Miguel de Vila, antes del Gordo Vila, me acuerdo quién se lo hacía a Miguel. Pero sí tenés bien presente cuando bien se presente, lo preparaba a Vila. Sí, que empezó con un color verde. Bien. Está bueno, el mismo auto, pero una foto blanco exacto. y negra. Que yo, cuando hicimos la recorrida de varios pilotos que abarcamos, porque a veces hacemos como una recorrida general. Bueno, este es Carloncho con el Chevrolet 400 en Varadero, que cuando hicimos en su momento la parte de Carloncho yo no la tenía esta foto, entonces bueno, no quise dejar pasar por alto la posibilidad de que la gente la pueda ver. Esto creo que fue allá por el año 2000, si mal no recuerdo. Todavía tierra, Varadero también está faltado ahora. Así que bueno, y en su momento bueno había caído en el error yo de que mencioné que Facturita había corrido en el chasis y no era el papá. Miguel que corrió en... Facturita arrancó corriendo con el auto con el 400 rojo ese que nos acompañó yo. Exacto. Sí, los dos corrieron. Así que bueno, quise hacer digamos la aclaración del caso. En su momento mencioné que Facturita había corrido con chasis y no, era Miguel Guerrieri, el padre. Exacto. Así que bueno, y acá
Esto también como para agregarle un poquito de IVA, ¿no? Se repite la foto, se repite la foto, bueno, la verdad, Dani, seguimos juntos, ¿eh? Es una manera de cerrar, digamos, la fotografía. Bueno, vos fijate que ahí tengo el buzo negro. Porque el otro no. El otro no había forma, no había manera. No, no, ni tirándome de un décimo piso, pero bueno. No había manera. Así que bueno, linda foto. Ahí está, bueno, sigue de vuelta, tu familia, la familia. Sí, ya acá estamos llegando, arribando al final, al digamos, final de la historia en fotos, por exacto, lo menos. Exacto, ¿no? Exacto. La historia continuará, ¿viste? Esto como la. Todo puede continuar. Exactamente. Nos vemos en el próximo capítulo, Todo puede ser, como los simuladores 1 y los simuladores 2. Claro, parte 1 y parte 2, ¿viste? Puede venir la parte 3 o se termina la parte 2. Las ganas siempre están. Las ganas siempre están y bueno. Qué sé yo. Es así la cosa. Por ahí se puede volver, por ahí no. ¿Otra foto ahora o no? No, ya ahora lo que vamos a hacer es si Miguel Petete, el Tata Volador, como le queramos llamar, tiene algo para decir, nosotros agradecerte por la predisposición. Desde el primer momento que te dije, mirá, vamos a hacer el programa, que acá ya me pasaste material, contá conmigo, no hay ningún problema, me acomodo, yo sé que estás en jornada laboral y todo, como también en su momento Pistín, también a veces tienen que dejar de hacer cosas también para tomarse este ratito, así que lo queremos agradecer y bueno, nada, y que sepan, que creo que lo saben y que lo entiendan, que esto es para ustedes, en realidad. Nosotros acá estamos sentaditos, juntamos fotos, armamos algo, muy precariamente, pero para brindarles a la gente la posibilidad que conozcan, porque hay mucha gente que por ahí ni saben, ¿no? O sea, que por eso mismo, lo que se hace en Carmen de Areco en cuanto a automovilismo, ¿no? ¿Por qué otro sector del automovilismo? ¿Eh? Son distintos sectores. Exactamente. Exactamente. Por ahí está con el folclore, con la doma, la gente ya no sabe lo que es el automovilismo. Y lo que está también no sabe lo que es la doma. Pero todo es cultura. Todo es cultura. Deporte, cultura, lo que sea, vamos a decir, cultura. Tanto uno como va a patinar, no sé, va a jugar al fútbol, lo que sea, trata de representar a la ciudad de la mejor manera posible. Son embajadores en casa, estoy en busca del primer piloto de Carmen de Areco. Estamos hablando de la época del 30. Yo no me acuerdo, Titi, te soy sincero. No me acuerdo, ahí no te puedo ayudar. Sí, Titi, porque vos hace muchos años que sos joven, así que posiblemente vos sí. Hace como 90 años que es joven. Sí, jovencito. Ya de los 80. Pero bueno, no, tanto no, 73. No, pero está bien. No, que está bien, por la mierda. Bueno, nos vamos. Que va a estar bien. Antes que nada, agradecerte a vos. No, a vos tiene que venir. Soy yo, así que me permiten meter el hocico en todo esto. No, por favor. Los protagonistas son ustedes. Lo importante es el reconocimiento de ustedes, hacia todos los pilotos, preparadores. De mi lugar, muy agradecido con ustedes por esta oportunidad de mostrarles a la gente lo que tratamos de hacer, claro, lo que nos gusta. Exactamente. Y obvio, por supuesto, ante todo con ustedes, de darnos la posibilidad. Para nosotros soy un agradecido. Un placer también tenerlos a ustedes. Soy un agradecido a lo que me tocó vivir hasta el día de hoy, vamos a decir, ya sea compartir con amigos, con familia, con conocidos, las carreras, los circuitos, vamos a decir, ¿cómo te puedo decir? A ver, un asado, una sonrisa, una charla, un chiste, que no me faltan chistes a mí nunca, no, pero bueno. Lo importante es no perder el humor. No, por supuesto, y a mí una cosa que me llena mucho, vamos a decir, que yo llego a un circuito y digo, gordo, chupachichi, Tata Volador, y van y se ponen al lado mío porque saben que la vamos a pasar bien, vamos a matar de risa, y no hay drama. A veces los resultados no acompañan. A veces los resultados, la mayoría de las veces, por ahí no te acompañan. Pero bueno, uno va sabiendo también, muchas veces antes de salir con el presupuesto que va, que vos con un presupuesto X no podés aspirar a estar allá arriba, porque sabés que no es así. Pero bueno, al no tener, tratás de hacer lo mejor posible y divertirte lo mejor que puedas, ¿viste? Y bueno, y este lugar que nos dan ustedes a nosotros, por demás de agradecido. Y muchísimas gracias. Y contar tu historia, fundamentalmente. Muchísimas gracias. Tu historia. Muchísimas gracias. Hasta el sábado que viene, no sabemos qué vamos a poner, pero algo vamos a poner. Vamos a poner, por lo pronto vamos a poner la tanda ahora. Claro, y si no, hace un costillar, Titi, ya que estás. Claro, poné algo a la parrilla. Sí, hoy juego el Kini, si saco el Kini, hacemos el costillar. Sí, bueno. Qué épocas lindas. Viver y Florial, Rosedal, Sarmiento y San Martín. Bueno, es la época del árbol todavía. Quedan pocos días, pero
con árbol de raíz este, desnudo, y si no, en maceta, ahí está todo lo que usted necesita. Ornamentales de flores, de sombra, todo está ahí en el Rosedal. Y en la avenida de Isabel de Cuyo está Maxi Pérez, que le ofrece, ve, ahí estamos hablando de Cotillar, ahí, ¿no? Ahí está Titi, ¿viste? Vamos a pedir una ahora tenemos a Maxi. A Maxi, que colabora muy buena carne. La causa. Sí, linda carne, sí. La carnicería y verdulería de anexo a despensa de Maxi Pérez en la avenida de Isabel de Cuyo, frente al hospital. Como aquí en la Ruta 7, está, tiene de todo, despensa, heladería y por supuesto la carne, muy buena. Y el hombre atiende bien, con una sonrisa, muy, muy contento. Y bueno, y nos ofrece y nos muestra el costillar. La vamos a tener que sacar a eso. Es como una tentación. Bueno, ahí está Maxi. Sí, está Maxi. Bueno, Maxi, muchas gracias por Maxi, te esperamos. Colaborar con nosotros. Te esperamos, Maxi, querido. Por el costillar ese. Por supuesto, no va a venir sin el costillar. No, bueno, chao, nos vamos. Y después bueno. Y volvimos. Listo, entonces, parte, nos fuimos. Parte nuestra. Este Carlito nos viene a mandar acá. Hasta el próximo sábado. Queda a dormir acá. Y muchas gracias a la audiencia, chao, este, por seguir estos especiales de automovilismo local. Gracias. Y chao, gracias, Titi, por el espacio. Nada, no, amigo, no, nada. Nos vemos. Muchas con gracias. Chao, querido. Chao, Carlito, porque me llevan con. Vamos cantores, mi pueblo está pidiendo que cantes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Como si fuera un gualicho en ese reducto nuestro. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Cancionero de mi tierra, cantos que lleva esperanza. Mi pueblo va haciendo el coro allá en el país.